pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Darse la vuelta o no. En el capítulo 14 del libro de los Hechos, en el verso 12, encontramos un reto, un aviso, un toque de atención. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, nos dice. No nos dice que sería bueno ni que es recomendable, no. Nos dice necesario. Pero claro, cuando llevamos un poquito de tiempo caminando en el Evangelio, vamos viendo que algunas personas utilizan salidas como por una autovía. Y al contemplar tales cosas pensamos, ¿y si yo atajo por aquí? Pero recuerda, nos es necesario y debemos aceptar siempre la voluntad de Dios. Meditando en este versículo en mi vida, yo veía como si una bala atravesase una manzana y entendía la importancia que tiene no ser rebelde a lo que Dios nos lleva a vivir. Así pues, tenemos que, al enfrentarnos a las tribulaciones, debemos voluntariamente enfrentarlas con una actitud correcta. Si seguimos con el ejemplo de la bala y la manzana, podemos entender algo más. La palabra que utiliza la Biblia aquí es atravesar, lo cual implica tres estados: entrar, permanecer y salir. El primero nos hablaría de la obediencia. ¿Cuántas veces nos negamos a enfrentar situaciones porque sabemos del dolor que conllevan? Nos habla también de ejercitar nuestra fe creyendo que el Señor nos dará el con qué. Y nos habla de valentía, llevándonos a enfrentar nuestros temores y debilidades. El segundo nos hablaría de ser mansos, de rendir la rebeldía que aún queda en nuestros corazones, y de la humildad, llevándonos a humillarnos ante la voluntad del Padre, y del testimonio, siendo un ejemplo vivo de fe rendida, de cómo cada día tenemos que coger la cruz. Y el tercero nos habla de alcanzar promesas de madurez y del beneficio de vivir experiencias con Dios y de victoria. Así pues, que este tiempo en el que estás sea de gozo, de prueba o de tribulación, confía. Dios está forjando algo especial para ti, para su gloria. Y si ves venir la prueba, no te des la vuelta. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.